¿Qué tal, amigos del canal de Metal Collectors? Es un gusto para mí estar una vez más aquí con ustedes compartiendo algo de la colección. Y hoy, bueno, decidimos hacer un video acerca de la colección, pues más o menos básica, de lo que es el grupo italiano Death. Es una banda que muchos de ustedes conocerán y que, bueno, es un grupo que tiene mucho que ver con la cuestión del ocultismo, el satanismo, el esoterismo en la música, que nació en Italia en el año del 78, poco más o menos. Ya tiene sus más de 40 años tocando, está a punto de cumplir 45 años el grupo. Entonces también es una buena idea darle un repaso a su discografía. Entonces, bueno, para empezar está este disco, que no es precisamente el primer disco de la banda. Este disco tiene la particularidad de que trae los demos, es una recopilación en sí mismo. Es el History of Death, es 1977-1984. El asunto aquí es de que reúne el demo de la banda, grabaciones raras, y el EP y un metal. Viene con dos vocalistas, que es el Tip Sylvester y Santis Goram. Obviamente viene Paul Chen en la guitarra y los demás integrantes acá abajo. Y bueno, esta edición es algo especial porque esta salió por medio del Minotauro, por ahí de 1987 más o menos. Pero tiene la particularidad de que fue distribuida por Paul Chen directamente. Y se sabe porque trae su insert. Bueno, este es un gatefold, se abre. Viene así su insert y viene autografiado por Paul Chen. Ahí se ve más o menos el autógrafo. Y aparte de eso, trae un cacho de hostia. No sé si consagrada o desconsagrada, pero pues ahí está. Esta edición la repartió el mismo Paul entre sus allegados. Este disco tiene una historia particular de cómo llegó a mis manos. Al parecer, los integrantes del grupo Loch Ness, el grupo progresivo mexicano, grabó con Paul Chen hace, pues ya unos más de 30 años, y al parecer de ahí llegó este disco. Yo se lo compré a José Luis Garnica, de ahí del Chopo, el gurú del progresivo en todos sus niveles y colores y sabores. Él me lo vendió. Entonces hace no mucho le pregunté que si se acordaba de dónde lo había conseguido y me dice que lo más probable es que se lo haya dado alguno de los integrantes del grupo mexicano Humus, que grabaron con Paul Chen. Es por eso que es la edición que repartía Paul Chen directamente. Y bueno, pues ya una vez pasados algunos años, ese es el disco debut de Death S.S. In Death of Steve Sylvester. Es un prensaje italiano, por supuesto. Viene con su funda interior, con los textos, ahí, bueno, una foto del grupo en un collage así medio macabro con sus, en la iglesia esa famosa de la República Checa, ¿no? Que está hecha con osamentas humanas. Bueno, ahí lo metemos. El siguiente a ese, pues es el muy mencionado Black Mass. Un discazo también este, es como del año 89, más o menos. También la edición italiana de Disco Magic, Metal Master, Gatefold. Trae su funda interior, por supuesto, como siempre, y un gatefold ahí, como que asemejando una aquelarre, eso dando mucho pie a lo que es el concepto de la banda. Esta es una edición, ese es el colmo de edición, es una edición pirata que sacó la compañía originalmente. O sea, la compañía original se pirateó a sí misma y sacó este disco. Pues se escucha muy mal, pero bueno, es una edición rara y bastante magra, pero para las personas que coleccionan Death S.S., pues no tiene empacho en tener esta no se abre, es sencilla, no trae funda ni nada, y de hecho el sonido es bastante malito. Y bueno, pues aquí está el 12 pulgadas Vampire de un lado y del otro. Lamentablemente esta le falta el sticker aquí, pero bueno, eso es lo de menos. Aquí está el disco. Es un buen disco, salió en el tiempo del primer álbum, que fue el In Death of Steve Sylvester.
Y después, bueno, viene un disco muy clásico, que es el afamado Heavy Demons. Esta es una versión que viene como que censurada. Le pusieron aquí la etiqueta sobre la SS para que no hubiera mayor problema cuando se distribuyera en Alemania. Esta es una edición que se vendió fuera de Italia. Esa es de la compañía Contempo, viene con su gatefold también, se abre y trae su funda interior con una foto del grupo en un panteón. Y este es de vinil negro, pero también lo hay de vinil rojo, que por ahí lo debo de tener, pero ese es el, digamos que la edición más usual. Esta es una edición coreana, raro que sacaran algo de ese es en Corea, pero es esta, es el que vivimos, nada más que con la portada diferente. Eso es oficial, no es pirata, porque muchas veces lo coreano pues sí es piratita, ¿no? Y como apoyo a ese disco salió este, Where Have You Gone, son 12 pulgadas también, que trae 4 canciones. Este viene autografiado por Steve Sylvester, así lo conseguí, y este es de color púrpura. Hay otra edición que viene en color negro. Por supuesto, todo esto que he mostrado ahorita viene, bueno, existe en compacto. Después viene una recopilación, es Horror Music, The Best of Dead. Es una recopilación en vinil doble, bastante padre, porque trae un libro ahí. Un libro aquí adentro, que trae la biografía del grupo, así como un montón de fotos que en ese tiempo pues eran inéditas. Ahorita pues ya son del dominio público, por supuesto, pero en ese momento pues sí eran fotos poco usuales. Viene la biografía tanto en inglés como en italiano. Y aquí la discografía completa. Aquí vienen los sencillos. Eso los mostraré en algún otro video, porque este nada más va a ser de álbumes y de 12 pulgadas. Pero aquí viene los 7 pulgadas primeros. El Evil Metal, y aquí están algunos de los que ya mostré. Y aquí incluso viene el disco solista de Steve Sylvester, que no voy a mostrar en este video porque pues, no es de Steve Sylvester, es de Dead es directamente. Aquí está el famoso Cursed Concert, también una edición italiana original con tempo. Se abre, hay un gatefold con un montón de fotografías en vivo de su performance, tanto Steve Sylvester como los integrantes del grupo. Que ese disco se grabó en la gira del Heavy Demons, ahí de 1992. Nada más que el disco salió como en el 93 aproximadamente. Y bueno, ya después de eso salió este en 12 pulgadas fotodisco, que es en apoyo del siguiente disco que iban a sacar, su siguiente disco de estudio, que es justamente este, Do What You Will. También esa es una edición original italiana. Es un discazo también. Ahí empezaban ya un poco experimentales a meter cosas con secuencias y con elementos electrónicos, pero es un disco muy, muy metal todavía. Aquí trae su funda interior con un montón, con las fotos de los integrantes, por supuesto. Y aparte este tiene la particularidad de que trae un póster gigante con la ahí presentando el disco. Y bueno, la alineación que grabó justamente ese disco. Es un gran disco este. Es una edición ya bastante difícil de conseguir. No sé cuántas copias habrá salido, pero no fueron muchas. Y bueno, pues aquí está otro disco. Este sí es todavía más experimental. El famoso Panic. Aquí es cuando ya empieza a haber un cierto predominio de la parte electrónica, pero todavía se mantiene en el lado metálico. Este a su vez viene con su funda interior también, por supuesto. Acá el Silvestre está haciendo la del dios Pan. Y esta edición también trae un póster gigante. Paciencia, por favor. Está un poco difícil de
de desdoblar. Y bueno, pues aquí viene. ¡Ay! Ahí les va, con la presentación del disco. Estas ediciones con el póster son muy difíciles de encontrar. Y si les encuentran, pues va a ser bastante caro, lamentablemente. Este no estoy seguro a cuántas copias. Así dice aquí, limitado a 1000 copias. Es por eso que no se encuentra nada fácil. Y de hecho hasta trae aquí una propagandita del concierto que dieron en la gira de promocional de este disco Panic. Y bueno, el siguiente disco. Ah, bueno, es una reedición de aniversario que sacaron hace no mucho, un par de años yo creo, que trae el pop-up. Este sí es el pop-up. Está padre. A mí me gusta este disco. Hay un par de canciones que están medias feitas, pero bueno, de ahí no pasa. Bonita edición. Esta todavía se consigue seguramente en el fan club o en alguna tienda italiana. Se conseguirá este souvenir rojo. Buen disco, muy buen disco. Lo mismo no se puede decir de otros, pero bueno. Es justamente el Human Animalis. Es un disco, yo creo que el más criticado y vilipendiado de Dead SS. Porque sí, aquí de plano ya andaban haciendo cosas bastante raras. Esa es una reedición. No, nunca compré la edición original en vinil, por lo mismo de que no es un disco que me agrade demasiado. Es una edición griega, limitada a 33 copias, que está ahí así como en tercera dimensión la portada, y aparte trae un póster, ¿no? Viene firmado por Sylvester también. Ahí está. Después de ese, viene el famoso Seventh Seal. Está todavía sellado. Viene aquí su lacrado. Y este está limitado a 260 copias. Esta es la copia 66 de los 260. Pero la portada que viene adentro, pues es esta. Esta es la edición, digamos, más o menos normal. Este es de Black Widow. Miren, en su gatefold. Es un disco doble, son dos viniles. Ahí viene con su funda, por supuesto. Macam. Y el otro. Ahí está. Muy bien. Y en ese tiempo más o menos también salió este Picture Disc en 12 pulgadas. Con un tema Simple Dub. Que, si mal no recuerdo, es un cover de un artista italiano, así medio baladoso. Este ya está un poco dominado por el industrial, pero bueno. Si no les molesta mucho ese detalle, bueno, pues es bueno conseguirlo. Eso es un poco difícil de encontrar. No sé a cuántas copias está limitado pero no creo que hayan sido más de 1000. Y bueno, ya después, aquí en México, yo por medio de mi compañía Under Fire saqué este, que viene siendo el disco Strike to Hell, que es un 12 pulgadas, que no existía en vinil, junto con el Baron Samedi, que es este, que tampoco existía en vinil, 12 pulgadas, ni nada, únicamente en compacto. Este lo saquemos aquí en México, como dije, por medio de la compañía Under Fire. Ahí con mi compadre Javier Sosa sacamos este disco. Estaba limitado a 500 copias. Es gatefold, bueno, está todavía con el celofán original, pero es gatefold. Y hay tres diferentes colores, que es blanco, negro y azul, creo. Ya ni me acuerdo. Y trae aparte un póster. Aquí está. Ahí está. El póster. Y salió otra edición más limitada todavía en fotodisco.
Ese disco salió hace como 10 años y ya está completamente agotado. Así que si por ahí lo ven, pues agárrenlo. Y bueno, ya después de que el Dead SS fue muy criticado por sus discos como industriales, pues el Sylvester se le ocurrió voltear un poco hacia el pasado y sacó esa recopilación de Hornet God of the Witches, que es una recopilación de cosas raras como demos, ensayos, incluso en vivos, de la primera alineación de Dead SS. Aquí viene con Paul Chain, acá está, y pues los primeros integrantes de Dead SS en ese tiempo, obviamente Steve Sylvester aquí. Ese es un disco doble que salió como en tres colores diferentes, todos limitados. Ya esta es una edición bastante difícil de conseguir, cualquier color ya es raro. Esto sacó la compañía Black Widow con la calidad que siempre presentan. Si lo encuentran también por ahí, consíganlo. Este también existe en compacto, así que si no lo hallan en compacto, en vinilo, pues por lo menos el compacto no estará tan mal. Y bueno, pues ya es un grupo que tiene cierto estatus en el subterráneo, así que bueno, tenía que tener su disco tributo, como debe de ser. Es un disco doble, también salió por medio de la compañía Black Widow de Italia. Aquí viene. Es un gatefold que trae ahí unas notas, por supuesto. Viene con sus fundas interiores. Y bueno, aquí vienen diferentes artistas como Cultus Sanguinius. Aquí, bueno, una de las cosas interesantes es de que no es nada más metal las bandas que vienen haciendo covers, sino que son incluso de progresivo o cosas más experimentales. Monumentum creo que también viene aquí. Aquí viene Monumentum. Ese no es muy difícil de conseguir si se halla todavía. Y también aquí en México sacamos esta recopilación, que es el Horror Music Volumen 2. Ya vieron la parte 1, que es el fondo es negro. Bueno, ese es el fondo blanco porque la parte 2. Aquí en México salió en compacto doble con un booklet. Y en Italia salió la versión en 12 pulgadas de vinil. Dos 12 pulgadas, dos LPs. Y aparte, dos compactos. Y aparte, el libro. Entonces, el que quieran conseguir, pues está perfecto. Ese fue limitado a 999 copias. Y este fue limitado a 500, de las cuales como 150 fueron destruidas por el correo mexicano, lamentablemente. Así que bueno, también si la ahí está todavía disponible, eso no hay tanto problema. Y bueno, ese es otro disco ya de estudio, un poco más regresando, quitándole un poco el aspecto industrial y electrónico a la música. Pues está este discazo que es el Resurrection, muy buen disco, trae canciones muy muy clásicas ya, y que de cierta manera recuerdan al disco Do What You Will o incluso el Heavy Demons. Es muy buen disco. Países se encuentra. Esta es una edición limitada a 999 copias. Y bueno, el siguiente a ese disco de estudio fue el Rock and Roll Armageddon. Esta es una edición de color morado y limitada a 666 copias. Es Gatefold. Ahí se puede ver. Y bueno, pues ahí sus fundas interiores con los textos. Este también es un buen disco que le baja la cuestión electrónica al asunto. Lo sustituyen por más atmósfera. No puedo decir que es el mejor de Dead SS, pero también es un muy buen disco, ya olvidándose bastante de la cuestión electrónica. Y bueno, finalmente el disco Ten, como lo dices, el décimo disco del grupo. Ese salió hace como un par de años. Esa es una edición también como pop-up. Y trae un como especie de Fumetti le llaman en Italia, un cómic aquí en México, una historieta. Y trae su funda interior, y aparte trae el vinil, que es de como splatter medio
amarillo con rojo. También ya es un disco más metal, no tan electrónico, aunque tiene por ahí algunas cosillas que no dejan de ser un poco extrañas para lo que se conoce del death. Es clásico, pero bueno, sigue siendo también un muy buen disco. Es el último que salió de los álbumes de estudio de la banda y al parecer van a sacar un nuevo disco en el transcurso del próximo año, o sea, el 2023. Ese salió en el 2021, si mal no recuerdo, sí, en el 2021. Está limitado, no me acuerdo cuántas copias, pero hay de diferentes colores también. Creo que es una edición de como 200 copias por el color del vinil. Hay otra edición mayor que en negro. Y bueno, pues hasta ahí lo que es la discografía básica de Dead. Ya igual haremos otro video próximamente que tenga los sencillos en 7 pulgadas y en compactos, que sí son todavía un montón. Bueno, pues hasta la próxima. Gracias.